de la casa de la selección ecuatoriana de fútbol en el marco de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Hoy tenemos la grata presencia en el auditorio del arquero de la selección, Hernán Galíndez, a quien pues agradecemos por su presencia. Vamos a dar inicio a esta conferencia vía telemática con la pregunta que nos envía María José Gavilanes del Canal del Fútbol. Hernán, ¿cuál fue el factor determinante para ganarle a Paraguay considerando el arrojo que pusieron desde los primeros minutos? Bueno, un saludo para todos. Me parece que el partido estuvo bien planteado, perdón, de la parte táctica, con una línea de tres que no habíamos utilizado todavía. Sabíamos que el rival iba a venir a tratar de meterse atrás, de hacer una estructura más cerrada en defensa y tal vez salir de contra. Entonces sabíamos que íbamos a tener que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad para tomar los caminos en el cual atacar. Pero la verdad que no fue fácil. Por momentos hubo los caminos estuvieron muy cerrados, no encontramos la forma de golpear al rival, pero me parece que una de las virtudes del partido fue la tranquilidad, la tranquilidad con la que el equipo siguió atacando, siguió encontrando los caminos. Como digo, no fue fácil. El equipo nunca se desesperó, me parece que eso fue una buena virtud y terminamos pudiendo hacer el gol sobre el final, pero de la manera que nosotros queríamos hacer. El equipo nunca cambió la forma en la cual se planteó el partido, siempre se dijo que Paraguay iba a tener una línea cerrada en el borde de su área, y bueno, el primer gol viene por un desborde de Pervis y un ataque del segundo palo, entonces me parece que una de las mayores virtudes fue la tranquilidad que Ecuador tuvo para soportar todo el partido y no dejarse vencer por la cantidad de veces que fuimos y no pudimos golpear. Pablo Mora de Radio Activa pregunta: Hernán, varias veces ha manifestado que tu apego con el país viene desde hace mucho tiempo. Hoy esto se observa muy natural, no solo en el himno, sino en muchas frases de las que has dicho, ¿no? ¿Puedes explicarnos cómo lograste semejante identificación con Ecuador? A ver, sí, eso pasó hace mucho tiempo, ya antes de mi nacionalidad. Vivo en el país desde el 18 de enero del 2012, ya son casi 10 años acá, entonces he vivido muchísimas cosas, casi toda mi carrera deportiva también está acá. Alguien me escribía por las redes sociales y me decía: pareces un hincha, como gritás o como cantás el himno, y la verdad es que yo hace un año y unos meses atrás era no más que un hincha de la selección, y hoy me toca estar adentro, me toca vivir esta alegría inmensa. Lo compartí en mis redes sociales. Ayer fue el primer partido que me tocó jugar y ganar adentro de la cancha, y el hecho de no recibir goles, el hecho de volver a tener el público, el hecho de estar mi esposa y mi hijo en la cancha, fueron muchas cosas en las cuales la verdad que la emoción sobre el final me ganó. Me costó contenerlo, pero es la única manera que lo sé vivir. A Ecuador siento que le debo muchísimo. Ya tomé la decisión de hace mucho tiempo de quedarme a vivir acá, es una decisión que no va a cambiar, y hoy soy un privilegiado de estar adentro de la selección, de poder representar a este país, y trato de vivir cada momento y cada instante al máximo, de guardarme todos los recuerdos que pueda ir teniendo para siempre, porque sé que jugar una Copa América, sé que jugar una eliminatoria no es para cualquiera, y estar acá para mí es, por el momento me parece ilógico, me parece un sueño tenerlo, mirar a mis compañeros. Ayer la alegría que tuvimos sobre el final del partido fue inmensa, sin duda fue, supongo que la mayor alegría deportiva que tuve dentro de una cancha del partido de ayer, y bueno, y espero poder tener muchas más, pero siento que a este país le debo muchísimo y trato en cada momento que me toca actuar devolverle todas las cosas que me han dado a mí. Teo Pozo de DirecTV le pregunta: el arquero tiene un panorama mucho más amplio de lo que sucede en la cancha. Desde tu posición, ¿nos podrías describir cómo observaste las jugadas de los dos goles? Además, una de las imágenes más emotivas que se pudo ver fue tu grito de festejo en el primer gol. Sí, bueno, un poco lo que decía antes, el primer gol es un córner, el arquero Silva rechaza de puños, gana el rebote creo que Carlos Grueso y le queda otra vez a Junior Sornosa. Minuto, perdón, creo que 89 iba, y
y a pesar del cansancio y de cómo ahora tenía las piernas, Pervi Estupiñán hizo el último gran esfuerzo de pasarle por atrás a Junior, le pidió la pelota y le tiró un centro perfecto en el segundo palo a Félix. La verdad es que desde la perspectiva del arco te engaña bastante de a dónde cae bien la pelota. No sabía que había caído tan cerca del arco. Cuando vi que Félix cabeció y se movió la red, se me vinieron muchísimas cosas a la cabeza, la verdad que una alegría inmensa, inmensa. Pero todavía quedaban minutos y todavía no me podía relajar. No quería pensar todavía en la victoria porque todavía faltaba jugar algunos minutos más. Y cuando la agarró Mike en el segundo y giró y entró al área y definió como definió, dije, bueno, ahora sí, terminó esto, ya está. Es como que el segundo gol sí me pudo relajar. Ahí creo cuando se vio un grito un poco más efusivo de mi parte, porque me saqué un peso tremendo después de haber jugado la Copa América, de no haber podido ganar ni un partido. Ahí es como que fue un premio muy grande y un partido, sabíamos que era un partido muy importante que teníamos que ganar. Una alegría inmensa, la gente, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, siempre gritándome cosas positivas y el segundo gol lo festejé mucho con la gente y esas cosas son imborrables. La verdad es que va a pasar el tiempo seguramente y jamás me voy a olvidar de lo que viví anoche. Javier Ruiz de Radio Sucre le consulta. De cara a este próximo partido, ¿se imaginan un Chile más atrevido de lo que fue Paraguay? Yo creo que sí, por cómo se dieron los resultados, por lo menos las declaraciones que hizo el técnico de Chile después del partido, da a entender que van a salir con una necesidad un poquito más, o mejor dicho, con un poquito más de necesidad de lo que vino Paraguay. Chile necesita sumar sí o sí y da a entender como que van a salir a plantear un partido un poquito más ofensivo. Por supuesto que la necesidad de ello no debería hacernos nosotros cambiar el estilo de juego o lo que nosotros planteamos para este próximo partido. Me parece que Chile va a ser un rival durísimo, como lo han sido todo hasta ahora, porque a pesar de los primeros partidos de eliminatoria de local que lo hayamos ganado fácil, tampoco no es que fueron rivales simples. Entonces a todos los rivales los tomamos con la misma responsabilidad. Sabemos que todos los partidos son complicados, pero también entendemos que hoy tenemos un gran plantel para afrontar cualquier partido que se nos ponga enfrente. Entonces en mi punto de vista entiendo que Chile sí puede venir a aprender un poquito más ofensivo el partido, en el cual tal vez consigamos un poquito más de espacio y ojalá podamos utilizarlo a nuestro favor, por supuesto, porque como todos queremos que el próximo partido los 3 puntos vuelvan a quedar en Ecuador. Julio Paredes de la Radio Redonda de Quito. Con los resultados que se presentan, ¿cuán importante es que Ecuador dependa de sí mismo? Es fundamental, por supuesto. Sería ideal terminar la eliminatoria sin tener que depender de nadie. Hoy estamos terceros a 3 puntos de Argentina con un gran gol de diferencia que es importantísimo. Argentina ahora tiene que jugar contra Brasil en Brasil. Esta fecha que viene va a ser muy importante, pero tenemos que tratar de ir partido a partido, pensar siempre en lo que tenemos que hacer nosotros. La verdad es que me parece que ayer una de las cosas más positivas que se vieron, si cabe el término, es el compromiso de todos, de todos los jugadores, lo que jugamos, lo que le tocó ir al banco, lo que entraron. Me parece que siempre digo que en los festejos de los goles se ven realmente cómo está el grupo y en tanto en el primero como en el segundo gol se vio la efusividad, cómo respondió el plantel y eso da mucha alegría y mucha satisfacción. Entonces hay que apoyarnos desde ahí, de la alegría que vivimos ayer, para ahora afrontar el próximo partido, pero sin duda que ir fechas tras fechas sin tener que depender de nadie va a ser fundamental siempre. Marcel Muñoz, de Tera Deportes. Hernán, debut con selección en eliminatorias. ¿Cuál es su análisis de jugar con una línea de 3 frente a Paraguay? Y tácticamente, ¿se siente mejor resguardado así o con línea de 4 y 2 centrales? A ver, la verdad es que la línea de 3 no la habíamos hecho nunca. Y en el poco tiempo que estuvimos trabajando entre nosotros, porque la mayoría de los compañeros terminaron llegando el lunes, salió muy bien. No recuerdo una jugada que hayamos quedado mal parado o que nuestros defensores hayan corrido de atrás a los delanteros de Paraguay. Creo que se planteó un partido desde la solvencia defensiva, cosa que lamentablemente veníamos fallando. Y una de las cosas que en estadística estábamos mal era justamente en el gol en contra. Entonces era algo que teníamos que mejorar y por suerte se pudo hacer. Ahora
Vamos a ver qué es lo que se plantea para el próximo partido, pero me parece que hemos demostrado que tanto con línea de 3 como con línea de 4, que fueron los últimos minutos del partido de ayer, el equipo se vio muy solvente y muy seguro desde atrás. Creo que es fundamental darle la seguridad al equipo y a la parte ofensiva, que ellos se sientan seguros y sabiendo que atrás hay un buen respaldo. No sirve de nada hacer muchos goles y también recibimos muchos goles. Entonces, eso fue una de las cosas que hablamos y que sabemos que tenemos que mejorar. Por suerte ayer salió muy bien y ahora hay que ver qué vamos a aprender contra Chile, como digo, pero lo importante es que sea con línea de 3 o línea de 4 el equipo se vea solvente. Última pregunta, Andrés Morales de Radio Caravana. En Copa América, cuando le tocó atajar, su accionar reflejó seguridad y garantía. Ayer no fue la excepción. ¿Cómo asimila este momento que vive en la selección? A ver, desde el lado deportivo lo asimilo con mucha responsabilidad, con mucha tranquilidad. Trabajo mentalmente con una persona casi todos los días para estar tranquilo, para vivir momento a momento, para entender que estos momentos hay que cuidarlos, que así como llegan también se van. Entonces trato de ser muy fuerte mentalmente. Esa es la parte profesional, si se quiere de alguna manera. Ahora la parte humana, como dije antes, ayer en el segundo gol me ganó un poquito la emoción, como dije, se me juntaron muchas cosas y casi que se me van las lágrimas, pero bueno, también soy un ser humano y son muchas cosas las que he vivido en este país y la alegría que viví ayer fue muy, muy, muy grande. Entonces trato de vivir cada momento, como decía antes, con mucha responsabilidad, con mucho orgullo también. Sé que vestir este escudo no es fácil, sé que no es para cualquiera y me siento un privilegiado. Entonces trato de hacer lo mejor que puedo en el lugar que me corresponda, sea atajando, sea en el banco. Trato de ser un aporte para mis compañeros y creo que lo que importa acá es, y esto lo digo realmente, no importa mucho si atajo yo, si ataja Pedro, si ataja Moisés, o si ataja Alex, o si ataja quien ataje, lo que importa es que Ecuador vaya al próximo Mundial, porque ese es el gran objetivo de todos y creo que el compromiso que se demostró ayer es justamente eso, que lo que importa es que Ecuador vaya a Qatar y entre todos vamos a hacer un gran esfuerzo para que esto suceda. Agradecemos a Hernán Galíndez por sus criterios y le auguramos el mayor de los éxitos en estos dos compromisos que faltan enfrentar por las fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo. Asimismo, los invitamos a que sigan conectados en las plataformas digitales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y en la app FairPlay. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes.